Contra el agua, contra el lodo, ayudando a la gente, quitando coches, haciendo patrullas, dirigiendo el tráfico, lo que se nos mande. A 626 componentes del Ejército del Aire, del Estado, de personal civil, protección civil, es decir, hay muchísima gente, voluntarios. No obstante, es lo que nos quita el sueño y por eso estamos aquí trabajando. A la base de Jaime I, aquí está la base extra del cuartel de disponibilidad de la OTAN. Que no venga. Vais a mantener los vehículos que tenéis aquí cada unidad. Fuera también está el EADA, el ZAPAC, SEADA, ARA 14, Cuatro Vientos, ARA. ¿Dónde va a quedar?